Abro. Dale. Ah, no. Venía a ver la herencia del tío Abelardo. No seas jodida. Debo ser el único al que le dejo algo. Che, está buenísimo esto, ¿no? ¿Sí? ¿De qué se trata? Mira, le faltan algunas páginas. Está sin terminar. Pero de un personaje que quiere adueñarse de su destino. Y para encontrarlo, digamos, tiene que viajar. Pero no puede ver nadie. Solo podrá ser visto cuando termine su misión. ¿Y si lo ven antes, qué pasa? Todo el que lo vea debe morir. Malísimo. Pobre. Lo que no entiendo es cómo lo dejó así, sin terminar. Y si fue capaz de pegarse un tiro en la cabeza, nada de lo que haga es raro, me parece. Hey, pibe, todo muy lindo con el proyecto del tío Abelardo, pero no te olvides que les dijimos a los de la editorial que para fin de mes les enviábamos los capítulos corregidos. ¿Te acordás? Sí. Digo. Además, ¿qué necesidad de escribir con ese armatoste? Bueno, para mí está bien. Pasa que hay una letra que no funciona. Pero bueno, ya me contacté con un tipo que arregla máquinas a domicilio. Fantástico internet. Bueno, así que el personaje anda por la plata. Mira vos, sé que decidiste incorporarle el color local al relato del tío Abelardo. Ya andaba por la zona. Y bueno, viste que yo siempre redoblo la apuesta. ¿Qué es lo que busca este personaje misterioso? Sabés que no sé. Pero bueno, lo estoy dejando hacer. A ver si lo puedo averiguar. No sé, Hernán. Para mí esto no es para nada tu estilo. ¿Qué querés que te diga? Vos, tu máquina vintage, tu personaje misterioso pueden hacer lo que les parezca. Pero no te olvides que tenemos que trabajar con nuestra amiga la compu también, ¿sabes? Yo me estoy yendo ahora a juntarme con los de la editorial.
pero casualmente vamos a hablar de que tus libros podrían publicarse en España también. ¿Sí? Así que no me esperes, ¿eh? Seguro vamos a cenar después y eso. Chao. No sé dónde van a parar todas esas cosas. Yo solo trabajo con el cuerpo. Tendría que averiguarlo con el abogado. Tiene el estudio acá cerca. ¿Qué, ahora lo vas a leer? No, dale, dale, vamos a la cama primero, dormimos y mañana seguís. Dice el diario que va a estar fresco hoy. Ay, pobre tipo. Dice que le entraron y no le robaron nada. Pero que lo ahogaron en su propia pecera. Debe haber tenido una pecera enorme. Voy a comprar algo para desayunar. Dale. Hola. Hola, Ernie. Acá está el hombre que vino a arreglar la máquina de escribir. Pero si yo no arreglé ningún día ni nada. Solo les pregunté si venían a domicilio. Hola. Hernán ya llega. Recién lo llamé para avisarle que vino usted, pero se me cortó. ¿Vale la pena arreglarla o...?
gusta mucho este final, Hernán. No me parece justificado que haga eso. Pero bueno, al menos es un final.